ya no dispares. Aguarda un momento. No necesitas armas, chico. Bueno, yo no sé. Pero creo que eso depende de lo que usted quiera. Es que vi el fuego desde lejos y vine a ver qué hacías aquí. ¿Es suya esta tierra? Sí, sí. Soy Cartwright y esta es La Ponderosa. No hace falta que me apuntes. ¿Qué haces aquí? Hirviendo habichuelas. Oye, muchacho, se me ocurre una cosa. ¿Por qué no apagas el fuego ahora y vienes conmigo a casa para que comas algo mejor, ¿eh? Estás delgado. Pero no me hace falta su ayuda. No necesito limosna, señor. Bueno, eso no es lo que te he ofrecido. No, quizás no. Mire, me comeré lo que he preparado. Y me iré de aquí. No se preocupe por el fuego, yo lo apagaré. Eso no es lo que me preocupa. ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué no vienes conmigo? No, eso está de más. No le he pedido ayuda. Bueno, entonces no olvides apagar el fuego. Sí. No se preocupe usted. ¿Cómo está él? Oh, ese chico lo que necesita son 10 o 12 platos de buena comida, Ben. Entonces lo que le pasa es que no ha comido, ¿eh? Yo creo que no come hace 2 semanas. Si no llega a tener la suerte de pasar por aquí, ha podido enfermar de gravedad. Verán ustedes cómo va a sentirse cuando coma de la comida que Hobson les cocina. No me necesita. ¿Te sirvo café? No, gracias. Tengo que volver al pueblo. Adiós, doctor. Adiós. Gracias por venir. De nada. Adiós. Voy a llevarle algo de comer. Papá, ¿no crees tú que es un poco extraño que un muchacho como ese pase tanto tiempo sin comer? Bueno, quizás sea raro, pero eso ocurre. ¿Pero tú no crees que tal vez esté huyendo de algo? ¿Por qué, Hoss? Dijiste que te apuntó con un arma. Sí, es cierto, Hoss, pero estaba descargada. No encontré ninguna bala. Creo que es un chico que ha tenido mala suerte. Cuando se tome un plato de caldo va a mejorar. Sí. ¿Qué ocurre? Vi salir al doctor Martin. Papá encontró un chico en medio de uno de los pastos. Mientras papá le hablaba, pues él se desmayó. Papá le trajo aquí, está arriba. ¿Cómo sigue? El doctor Martin dice que está bien, solo necesita descanso y comida. Has trabajado hasta muy tarde, ¿eh? Tuve que dejarlo todo en orden porque mañana salgo para Placerville. Hola, Joe. Hola, papá. ¿Terminaste? Sí, Hoss me contó del chico que encontraste. Oh, sí, pues no le pasa nada, es solo cansancio. ¿Está todo listo ya? Sí, aquí tengo el poder legal que me dio Sam Bates y la carta que pidió Jim Powers. Oye, Joe. Cuidado con Slim Hackett, querrá pagar poco por los caballos. Cada año me quiere dar menos. No, no te preocupes, yo sé tratar con Slim Hackett, tú me enseñaste. Yo pienso salir muy temprano, voy a acostarme. Oh, sí, te conviene dormir. Así estarás descansado y podrás bailar mucho con todas las chicas de Placerville.
No digas esas cosas, Hoss. Yo cuando salgo solo pienso en trabajar. Oh, sí. Bueno, recuerda que lo que tú debes hacer es trabajar. Claro, eso haré, papá. No temas. Voy a eso. Buenas noches. Buenos días. ¿Estás mejor? Sí, ya estoy bien. Bueno. ¿Puedo sentarme? ¿Te gustó el desayuno? Oye, yo... Yo te dije mi nombre, pero aún no sé el tuyo. Billy. ¿Billy? Tanto gusto, Billy. ¿Billy qué? Billy. Billy Wilcox. ¿De dónde vienes? De Arizona. Oiga, ¿dónde está mi traje? Oh, yo lo siento, chico. Tu ropa estaba muy sucia y se rompió al echarla al agua. Yo no tengo tiempo ni sitio donde lavarla. Oh, eso no importa, Billy. Mis hijos ya te buscaron otra. Le dije que yo no necesito ayuda. Le pagaré. ¿Tienes con qué pagar, chico? No, ahora no tengo. Oh. Oye, es raro que un chico como tú se haya dejado poner en ese estado. ¿Estás huyendo, Bill? No, no huyo. Iba hacia otro estado. Oh. ¿Estás de viaje? Sí, eso es. Y viajas con tanta prisa que, no puedes detenerte... Y aún unos días para descansar un rato. Oye. Cuando quieras contar algo, estoy a tus órdenes. Señor Cartwright. Yo le agradezco lo que ha hecho. Le pagaré algo por el traje. Trabajaré aquí. O me marcharé de aquí. Y luego le mandaré el dinero a usted. Si quieres trabajo, te lo daré. Pero antes tienes que alimentarte. Y descansar unos días. Bueno, gracias, gracias. ¿Vos? Tenemos... un nuevo ayudante. Me alegro porque nos hacía falta. Hola. Yo soy Hoss. Hoss Cartwright. Me llamo Billy. Mucho gusto, Billy. Mi hermano se ha ido de viaje y yo necesito ayuda. Pues no te preocupes, yo te ayudaré. Sí, creo que lo harás bien. Toma, te he traído ropa. Si necesitas algo más, avísame. Estás más débil de lo que creí. Pensé que ya tendrías ese carro lleno. Oye, Hoss, ya estoy tan fuerte que he podido ir yo solo a buscar el correo. Oh, con lo poco que comiste en el desayuno, estoy seguro de que tú no podrías hacerlo. Vamos a casa. ¿Sin comer algo antes? Bueno, Billy, si quieres comer algo. No, yo puedo aguantar hasta que lleguemos allá. Vamos. Vaya a encargarse de los caballos que están en el pasto de allá. Uh,
¿Han regresado pronto? Sí, los pobres caballos han corrido mucho. Hoss tenía mucha hambre. Oh, no seas exagerado, Billy. Te estás pareciendo a mi hermano Joe. Aquí está el correo, papá. Oh. Toma. Oye, Billy trabaja muy bien. Sí, Hoss, pero es un chico muy raro. Lleva varios días aquí y aún no confía en nosotros. ¿Lo vas a dejar seguir aquí? Sí, creo que sí. ¿Por qué? Oh, como la casa donde viven los empleados está llena y no hay sitio para él. Sí, yo lo sé. Pienso que conviene dejarlo con nosotros. Es mejor que viva en la casa, en ambiente de familia, Hoss. Sí, tienes razón. Hoy él habló bastante y creo que necesita un poco de comprensión y de amistad. Eso mismo es lo que yo opino de él, Hoss. Oye, Hoss, ese Tom Jarley, ¿lo recuerdas? Él y Jennifer vienen para Virginia City. Oh, sí, llegan el día 8. Oh, eso es mañana, ¿no? Sí. Vienen de Tucson. ¿Cuándo llega el coche de Tucson? A las 12. ¡Qué bueno! Si no me equivoco, Joe va a sentir mucho el no haber visto a Jennifer. Bueno, yo creo que Joe los va a encontrar aquí cuando vuelva. Aquí Tom dice, yo pienso comprar un terreno cerca de Virginia City y quedarme a vivir allí. Eso sería estupendo. Le conoces desde que era joven y ahora serán vecinos. Sí, sería estupendo, sería maravilloso. Oye, Hoss, mañana cuando vayamos a recibirlos tenemos que celebrarlo, ¿eh? Bueno, bueno. Escucha, ¿por qué no invitamos a Billy? Tal vez eso le divierta. Oh, sí, creo que sí. Trae las otras cosas. Bien. Oye, Billy, te tengo una noticia. Un viejo amigo de papá llegará aquí mañana. Tú, papá y yo iremos a recibirle. Su hija es la chica más linda del mundo. Espero que no se retrasen. Tengo deseos de ver a Tom Jarley. Oh, sí. Me alegra mucho que Tom nos visite. Y no me disgusta nada el poder ver a su hija Jennifer otra vez. Sí. Estás, ¿cómo me alegra verte? Tenía muchos deseos de verte. Me encuentro muy bien. Hola, hola, señor Jarley. ¿Cómo está? ¿Dónde está Joe? Oh, él está en Pleasureville, pero volverá pronto. ¿Y Jennifer? Aquí estoy, tío Ben. Oh, al fin. Oh, estás preciosa, Jennifer. No sabes cuánto me alegra verte. Qué linda, te has vuelto una señorita. Jennifer, si yo estuviera aquí hoy, le celebraría la boda hoy mismo. Oh, tío Ben, eres incorregible. Tú y papá están tratando de casarme con Joe desde el día en que nací. Sí, es cierto. Creo que han hecho que Joe y yo nos detestemos. No digas eso. Hoss. Oh, hola, Jennifer. Oh. Creo que escogieron mal al que se casará conmigo. Tienes razón, ¿eh? Bill, ven acá un momento. Billy Wilcox, este es el señor Yard. Hola, Billy. Y esta es su hija Jennifer. Hola, Billy. Oye, Ben, quiero presentarte a Sam Denton. Él ha sido nuestro compañero de viaje desde que salimos de Tucson. Este es Ben Cartwright, de quien tanto te he hablado. Mucho gusto. Encantado. ¿Cómo está? Sam Denton es un representante de la ley. Me alegra conocerle, Denton. Espero que haya venido a Virginia City en viaje de placer. No, he venido a un asunto oficial. Quiero hablar con el alguacil Roy Coffey. Oh, Roy es amigo mío. Su oficina está ahí cerca. Gracias. Jennifer. Adiós, señor Denton. Adiós. Adiós. ¿Por qué no entramos en el hotel? Ya tendrás tiempo de sobra para conversar con tío Ben. Oh, sí, hija. Tengan calma. No pueden ir al hotel. Se quedarán en la Ponderosa con nosotros. Hoss, llévate el equipaje. Oye, Ben, es que... Eso está decidido, ¿entiendes? No digas nada más, Tom. Billy, Billy, ayuda a Hoss, Billy. Sube, Jennifer. Sube tú ahora, Billy. Papá, sigan ustedes adelante. Voy a arreglar unos asuntos. Oye, pregúntale a Ed Bates para cuándo quiere que entreguemos la madera. Hablaré con él. ¿Has vivido aquí siempre, Billy? Oh, no, señora. Yo no soy de aquí.
Estoy de paso y me iré dentro de unos días. Te aseguro que no recuerdas la vez que quisiste causar buena impresión a una chica y caíste en el bebedero de los caballos. Eso fue porque tú me empujaste. Oh, yo estaba a 2 metros de distancia. Ustedes dos no cuentan más que travesuras, pero ahora se atreven a ponerle faltas a sus hijos. Te lo aseguro, Ben. Lo que tú has hecho es fácil. Criar a 3 varones no es nada. Pero criar una niña estando solo... ¿Y quién te ha dicho que ocuparse de 3 varones no es nada? No, no exageres, papá. Nosotros no te dimos trabajo. No hagas mucho caso, Jos. A los padres les gusta quejarse. Es cierto. ¿No te parece, Billy? Yo no sé de eso, señora. Pues yo te aseguro que a estos dos les encanta quejarse. ¿Oyes eso, Ben? No respetan a los mayores. Te aseguro que si no se casa pronto... Debe comer. Ya sabe lo que dijo el doctor. Tiene que aumentar un poco. Oh, ¿has estado enfermo? No, señora. Fue poca cosa. Billy Wilcox, no me gusta que me llames en esa forma. Entre eso y el empeño que tiene mi papá en casarme, parece que ya soy una solterona. Usted no será nunca una solterona, señorita. Ay, qué encantador es. Jennifer, ten mucho cuidado con Billy. Yo creo que este muchacho es un Don Juan, ¿eh? Oye, Billy, no dejes que te molesten. ¿Es cierto que vas a comprar un terreno por aquí, Tom? Mañana mismo iré a ver lo que encuentro. Muy bien, entonces ahora podemos jugar un partido de ajedrez. Hop Sing, ¿por qué no traes el tablero? Ya está listo el tablero, señor Cartwright. Bueno, entiendo que esto es un reto, ¿ah? Pero yo creo que tienes miedo. ¿Cómo dices? Si yo te gané 3 juegos la última vez que jugamos. Pues a mí me parece que fue todo lo contrario. Ya se acabó la conversación, Jos. Ellos van a estar jugando hasta el amanecer. Sí, el último partido duró todo un día, una noche y otro día entero. Y aún no han decidido quién lo ganó. Sí. ¿Tú sabes jugar, Billy? No, no sé, señora. ¿Podrías decirme, Jennifer? Bueno, Jennifer. Así es mejor. Si ustedes dos no se oponen, me iré a mi cuarto. Está bien. Buenas noches. Buenas noches, Jos. Buenas noches, Phil. Buenas noches. Buenas noches, papá. Buenas noches. Buenas noches, tío Ben. Buenas noches. ¿Qué te dije, Billy? Bonita, ¿eh? Es la chica más linda que yo he visto. Bien. Mañana hay trabajo. Vámonos a dormir. Sí, pero ve tú adelante. Yo voy a dar un paseo. Buenas noches. Buenas noches, señor Yardley. ¿Papá? Oye, anoche te quedaste mirando las estrellas. Sí, yo no tenía mucho sueño. Bueno, yo opino que por hoy ya tú has trabajado bastante aquí. Creo que ahora puedes irte a trabajar en la casa, ¿eh? Yo acabaré con esto. Bueno, lo que tú digas. ¡Hola, Hoss! ¡Hola, Billy! ¡Hola, Jennifer! Ya estoy lista, Hoss. Recuerda que vas a pasear conmigo. Lo siento, Jennifer. Hay mucho que hacer y no he podido acabar aún. Oh, pero Jos, tú lo prometiste. Yo quería ir a caballo a ver el lago. Hace mucho que no lo veo. Bueno, yo sé que contabas con eso, pero... Oye, yo voy en esa dirección y puedo llevarla al lago. Buena idea. ¿Irás, Billy? Sí, si Jos está de acuerdo. Oh, claro que sí. Ve con ella. Gracias, Jos.
Les veré luego en la casa. Que se diviertan. Me encanta ese campo, Billy. Agradezco que hayas venido a acompañarme. Es un placer. ¿Has estado en el lago, Billy? No, aún no. Pues echemos una carrera. Muy bien. Que yo quería ver. Oh, Billy, ¿no te parece precioso? ¿No crees que es bello? Sí, Jennifer. Me gustaría tener un sitio como este donde poder vivir. No lo dejaría nunca. Sé lo que significa, porque ya yo he viajado mucho. Yo también. Oye, yo sé que todos piensan que soy una niña, pero me parece que yo, y tú también, soñamos con ciertas cosas. ¿No crees tú, Billy? Sí. Claro que tenemos nuestros sueños. Lo que pasa es que a veces creemos que no se realizarán. ¿Cuál es tu sueño, Billy? Tener mi casa. No tiene que ser muy grande, Jennifer. Yo solo quiero un pedazo de tierra. Y ahí una casa. No sueño con gran cosa, ¿eh? Oh, es un gran sueño, Billy. ¿Y tú lo realizarás? ¿Pero qué pasa? ¿Te he ofendido? No. Tú nunca puedes ofenderme. Te lo juro. Es que hay sueños que no se realizan. Hola, señor Denton. ¿Cómo está? Bien. Deme su caballo. ¿Está tu padre? Sí, señor. Está dentro. Gracias. De nada. Hey, Billy. Jennifer. ¿Cómo está el lago? Precioso, Hoss. Hola, señor Denton. Oye, Billy, ahora tenemos que trabajar. Sí. Jennifer, ¿quieres ver los nuevos potros? Oh, sí, Hoss. Tenemos muchos. ¿Quién eres? Hola, señor Cartwright. Oh, señor Denton, entre. Gracias. No le esperaba. Bueno, ¿qué le trae por aquí? Yo he venido a visitar esta región. El alguacil Coffee me dijo que si pasaba por aquí cerca, entrara a saludarle. Pues me alegra verle. Yo estaba tomando café. ¿Quiere acompañarme? Gracias. ¿Lo quiere con leche? No, solo. Bien. Su casa es muy buena. Gracias. Denton, ¿ya sabe algo de ese hombre a quien busca? Bueno, aún no sé. Lo estoy siguiendo desde San Antón. A través del territorio de Arizona. Entonces decidí tomar la diligencia y venir hasta acá a ver si lo encontraba. Lo que sucede es que con las minas de plata que hay en esta región, hay muchos que van y vienen a Virginia City continuamente. Pero el hombre que yo busco es un joven. Más o menos de la estatura y de la edad de ese Billy Wilcox que vi ahí fuera hablando con Hoss. ¿De veras? El alguacil me dice que usted tiene unos muchachos muy buenos, señor Cartwright. Siempre tuve deseos de tener un hijo. Me gustan los chicos y no tengo ninguno. Roy me dice que usted tiene tres varones. Ha tenido suerte.
Sí, yo siempre me he creído muy afortunado. A mí me encanta ver una familia muy unida, con muchos hermanos que se quieren. Eso es lo que le faltó a ese chico que yo estoy buscando aquí, a Aaron Mendoza. Oh, sí. ¿Pero qué hizo el muchacho? Aaron Mendoza mató a uno en Texas. Sí. No es un chico como los suyos. Se crió en otras circunstancias. Cuando era pequeño, toda su familia murió durante una incursión de los indios. Hubo dos sobrevivientes, un viejo y el niño. Poco después, el viejo llegó al pueblo con el chico. Ambos estaban más muertos que vivos. Al otro día, el viejo murió y dejó al muchacho solo. ¿Y quién ayudó al niño? Le ayudó una mujer. Ella trabajaba en el café del pueblo. Le tomó cariño al chico y lo recogió. Fue una verdadera madre para Aaron. Tenía una casita a la salida del pueblo. Era pobre, pero al menos le dio un techo al pequeño. Tuvo una vida dura. Trabajó desde niño en los establos y lavando pisos. Pero ella le ayudó e hizo todo lo que pudo por él. Le puso su nombre, Mendoza. Ese era su apellido. Él la quería tanto como si fuera su madre. ¿Pero cómo mató al hombre? Una noche, hace ya más de un año y medio, el chico fue hasta el café cerca de la hora de cerrar a esperar a Ángela Mendoza para acompañarla hasta la casa. A ella no le gustaba que él entrara en el café. Hola. Guardas fuera. Sabes que no me gusta verte aquí. Ya falta poco. Me quedaré a esperarte. Ángela, ¿sabes lo que pedí? Por favor, compláceme. Ángela, las bebidas. No me gusta esperar tanto por lo que ordeno. Acaba de traerlas. Muy bien. Venga, bébaselo pronto y váyase de aquí. ¿Qué te pasa, Ángela? Estás muy preocupada por tu hijo. Dice que es tu hijo, ¿no? Ah, está borracho, Aaron. Haz lo que te pedí. Vete a casa. Sí, vete a tu casa. Tu mamá está ocupada. Barclay, no se atreva a decir nada más. Oh, con que eres un hombre, ¿eh? Te crees muy importante. A ver, ven acá y seca esto. Usted está borracho. Llévese a sus amigos y váyase de aquí. Obedézcala. ¿Oyó lo que le dijo? Váyase de aquí con toda su gente. Eso que has dicho te va a costar muy caro. Ahora lo verás. Aaron. Aaron. Suelta el revólver. Yo me encargo de esto. Él la mató, señor. ¿Fue un accidente, alguacil? Si tú le disparas, te ahorcarán. Supongo que hubo un juicio. Sí, Barclay resultó inocente. A nadie le importa mucho lo que le pase a una mujer que trabaja. Al poco tiempo, todo el mundo lo olvidó. Excepto Aaron. El chico no lo olvidó nunca. Yo no vi lo que ocurrió. El informe lo hicieron más tarde, basado en la relación de los hechos, según distintas fuentes. La gente creyó que Aaron se había ido del pueblo. Pasó muchos días oculto. Según la opinión de toda la gente, Barclay le había dicho que se marchara de allí.
Pero él no hizo tal cosa. No, señor, él no se fue. Él y Barclay lucharon. Los hechos ocurrieron en el café donde Ángela Mendoza había trabajado. Según el hermano de Barclay, el chico le disparó un tiro a boca de jarro. Bueno, ¿y no hubo testigos? Sí, tres o cuatro. Los hombres de Barclay. ¿Todos lo corroboraron? Seguro. Señor Denton, eso pudo haber pasado de otra manera. ¿No cree usted? Que lo matara en una pelea, pues. Pero eso solo conjetura en Carway. Bueno, Denton, las cosas no son siempre negras o blancas. En lo que a mí me toca, no hay nada gris, señor Carway. Yo no soy juez. Mi trabajo es darlo y llevarle preso. Pienso que quizás por eso estoy ya harto de hacer este trabajo. Gracias. El café está muy bueno. ¿No has oído? Sí, te oí, pero es que mis sueños poco importan. Creo que yo no merezco esa contestación. Lo siento, Jennifer. Me he divertido mucho esta tarde. ¿Y yo, Aaron? Jennifer, solo contigo digo lo que siento. Con nosotros no puedo hablar. Claro que sí, Aaron. Dales una oportunidad. Bueno, eso crees tú. Billy, oye, cuando fuimos al lago, esta tarde me contaste tus sueños. No los dejes jamás. Yo sé que mis sueños no se pueden realizar nunca. Si vas a estar aún de tan mal humor en la fiesta de mañana... ¿Fiesta? Sí, en la fiesta que tío Ben nos va a ofrecer a nosotros mañana. Yo supongo que irás. Aún no sé. Pues yo sí sé. Irás conmigo y serás mi pareja, ¿eh? Bueno, tú sabes que ninguna otra cosa me pondrá más orgulloso, Jennifer, pero... Billy, tú vas a la fiesta, ya eso está decidido. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Buenas noches, Billy. Señor Carray, quiero hablarle. Bien, yo esperaba que lo hicieras. Te dije que en cualquier momento... Bueno, yo quería decir que después de la tarde me iré. Oh. ¿Tienes algún motivo? Creo que usted se equivocó conmigo. Ah, sí, ¿eh? Sí, creo que usted se apiadó del estado en que yo estaba. Y recogió viendo sin hablar. Y en eso consistió su error. No estoy contento con esto. Ya me hace falta vagar por ahí. Entiendo. A ti... ¿te gusta eso, de vivir de vago? ¿Eh? O sea, a ti te gusta... prefieres estar siempre caminando de un sitio a otro, sin trabajar, pasando hambre, viviendo solo y sin cariño. Y dejando que la vida siga. ¿Te gusta eso, eh? Sí, señor. Billy...
¿De quién huyes? No estoy huyendo. Lo que yo hago es vagar. Me gusta eso de andar errante y quiero hacerlo. Oh, sí. ¿Te gusta, ¿Qué te propones hacer cuando estés solo? ¿Qué vas a comer cuando andes errante? Siempre encuentro personas que me recogen como lo hizo usted. Así lo ves tú, ¿eh? Sí, así. Señor Cartwright, no es que yo... Que yo no agradezca lo que usted hizo, porque se lo agradezco. No puedo cambiar y no mucho. ¿Lo sientes? Puedes seguir caminando. No puedo hacerte cambiar. Señor Cartwright, no, olvídelo. Bien. Muy bueno. Gracias, Hobson. Jim, venga acá un momento. Gracias. Tom, ¿quieres uno? No, gracias. Oye, ¿hoy has tenido suerte? Pues sí, creo que he tenido suerte. ¿Conoces una finca cercana llamada el Rancho Rivers? Si la conozco, hace años que deseo comprarla. No me digas que la venden. No, ya no. La compré yo. Tú la compraste, pero ¿cómo te atreviste a hacer una cosa? Oh, te felicito, porque ese rancho es una finca preciosa. ¿Lo sabe Jim? No lo sabe. Yo le pienso dar una sorpresa. Estará muy sorprendida, Tom. Oh, ahí está Sam Denton. No pensé que iba a venir. Bienvenido. Gracias. De nada. Encontré a Sam esta tarde y le pedí que nos acompañara un rato esta noche. Tú no te opones, ¿eh? Oh, no, claro que no. No importa. ¿Billy? ¿Por qué no estás de fiesta? Me hace llorar. Es que ahí había mucha gente que no conozco. Pues probablemente te gustará. Jennifer, yo nunca he conocido una persona parecida a ti. A ti nada puede entristecerte. Tú das por sentado que lo que tú planeas va a resultar bien. ¿Y tú no, Billy? Yo no sé. No estoy seguro. Pues todo saldrá muy bien si tú confías de veras y si trabajas duro para lograrlo. Tú piensas que con solo desearlo todo saldrá bien. En eso eres como el señor Cartwright. No comprendo. Déjalo. Qué lindas están todas las estrellas esta noche. Claras y puras. Tú eres bien. Es una estrella. ¿Lo que te ocurre, Billy? Tú eres dos personas. Unas veces eres dulce y tierno. Y otras es como si entraras en un cuarto oscuro y te encerraras. Puede que sea eso. Tal vez quieras ser dos personas. No hay estrellas en un cuarto oscuro, Billy.
Te amo, Bill Wilcox. Buenas noches. Buenas noches. Billy. Buenas noches, señor Yaffe. Buenas noches. Buenas noches, señor. Gracias, man. Adiós. Ya, señor. Bueno, nos divertimos. Oh, sí, Ben. Bueno, yo creo que se ha hecho un poco tarde. Es hora de irme a la cama. Les veré mañana. Buenas noches. Hopsin, ¿qué habrá de desayuno? Hopsin decidirá cuando sea hora de desayuno, y no antes. Bueno, está bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, señor Hoss. Le veré mañana muy temprano. Tom, ¿quieres una taza de café? Ahora no. Estoy muy acalorado todavía, Ben. Iré afuera a ver si encuentro... ¿Qué tiene, mi niña? No me pasa nada y no soy una niñita. Jennifer. ¿Pero qué ha pasado? A mí no me preguntes. Yo no sé. Tienes suerte, los tuyos son varones. No me llame Billy. ¿Qué te pasa, hijo? Hoy he sabido que no debo ser dos personas. No puedo serlo. ¿Sabe lo que ella dijo? Yo te amo, Billy Wilcox. Y no pude creerlo porque no soy Billy Wilcox. Mi nombre es Eiro Mendoza. ¿Cómo dices? Sí, ese soy. Es cierto, quiero contarle el resto de la historia. Luché con un hombre y lo maté. Es la verdad, yo lo maté. Y venía huyendo porque tenía miedo cuando usted me encontró. Cuéntamelo todo, Aaron. Se llamaba Barclay y asesinó a una mujer. A una mujer que me crió a mí. Él la mató y el jurado lo declaró inocente. Entonces él me dijo que me fuera del pueblo. No quería irme de allí porque ese era el sitio donde había vivido durante largos años, señor Cartwright. Yo fui al café un día y traté de explicárselo a él. No quiso escuchar. Trató de darme y... Entonces disparó un tiro. Tuve terror e hice fuego. Barclay cayó al suelo. Y yo huí de allí. No debiste escapar. Yo huí de allí. Nadie iba a creer. Sabía que en el pueblo Jack Barclay era rey. Yo creo lo que me cuentas. ¿Qué puedo hacer ahora?
¿Qué crees que debes hacer? Sé que debo ir allá y darle el frente a ese asunto. Lo haría si alguien me creyera. Tengo que hacerlo, ¿verdad? Tal vez la cosa no sea tan negra. Señor Denton. Ha habido muchos cambios en tu pueblo. Ya no queda ninguno de los Barclay. Ya hay un juez que no se puede comprar con dinero. Entonces, volveré. Aguarda, Aaron. La diligencia no saldrá hasta mañana. Supongo que querrás despedirte de tus amigos. Te esperaré mañana en el pueblo. No se preocupe por él, señor Carway. Yo le ayudaré. Gracias. Nos veremos en la oficina del alguacil. Buenas noches. Confía en mí. Cree que no voy a huir. Sí. Yo también confío. Sé que nunca más huirás. Ahora tú harás lo opuesto. Aaron, hay de quien no se huye, al contrario. Se va. ¿Pero volverás, Billy? Pues claro que sí, Jennifer. Aún tengo mi sueño de una casa en la colina. Y tú vendrás conmigo a ella. Oh, sí, Billy. Crecen sin que nos demos cuenta ante nuestros ojos. Sí, es cierto. Ahora tendremos que ayudar a los vecinos a construir su casa.